Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a la sala de economía, de teoría económica, y vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el de la economía sumergida, que también podríamos desarrollar en la sala de debates, en la sala de antropología, en la sala de problemas sociales, en todos, en una serie de campos bastante importantes, ¿no? Antes de nada, podríamos preguntarnos qué es la economía sumergida. Si fuésemos un poquitín cómicos y graciosos, o fuésemos de cómicos y graciosos en un tema que no lo es, desgraciadamente, podríamos decir que la economía sumergida es la que está debajo del agua. Pero bueno, realmente la economía sumergida es aquella que no aparece ni fiscal, ni contable, ni recogida de ninguna manera y evidentemente tampoco laboralmente. O sea, podemos decir que no existe de ninguna manera, no existen registros contables, ¿no? Y eso evidentemente tiene una serie de problemas que vamos a ver luego, o por lo menos una de las consecuencias es uno de los principales problemas que veremos luego, ¿no? Bueno, respecto a la dimensión del país, decir que, por ejemplo, en la Unión Europea, la media está entre el 5% y el 15% del Producto Interior Bruto de un país, o sea, del valor constante de la corriente de bienes y servicios generados por una economía en una unidad de tiempo, o sea, el valor total de la producción de un país es lo que se llama el PIB. Pues entre el 5 y el 15% es la media de la Unión Europea. En el caso de España, aquí que a muchos les gusta sacar el pecho, pues tenemos que decir que es superior por encima del 25% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Estamos solo por detrás de países como Grecia e Italia, evidentemente países donde el tema de la mafia, el tema de las actividades ilegales es un poco superior a la nuestra, ¿no? Aquí hay corrupción de todo tipo. Un 25% es, si hablamos de que un Producto Interior Bruto puede ser de 1 millón de euros, una cantidad de 1 millón de euros, pues sería que 250.000 euros son de economía sumergida y no aparecen recogidos por ningún sitio, ¿no? Y esto evidentemente es un evidente y flagrante delito, no solo fiscal, sino contra las personas que sufren el tema de la economía sumergida. Actividades, bueno, pues existen varios tipos de actividades. Desde las más delictivas, como puede ser la prostitución, la droga, el tráfico de estupefacientes, de armas, de todo tipo de componentes. Pero también hay otra serie de actividades que no se ven tan delictivas como puede ser el trabajar y cobrar menos de lo que se debe, trabajar con contratos basura, trabajar con contratos precarios, trabajar y estar contratado por menos horas de las que luego realmente se trabaje, o por ejemplo delitos contra Hacienda o tarjetas black, otro tipo de dietas que se cobran por cosas que no se hacen. Eso está todo dentro de las actividades que estarían dentro de la economía sumergida. Y evidentemente, una economía sumergida nunca se puede desaparecer si se trabaja con hipocresía. El caso más evidente, bueno, imaginaos el tema de la prostitución, ¿no? Todo el mundo está diciendo que la prostitución es negativa, la prostitución, aparte de entrañar ciertos problemas para la gente que la ejerce, tanto laborales como sanitarios, como de desprotección de un futuro, cómo pueden vivir si no tienen pensiones, bueno, pues también compone un mundo delictivo que, con regularizar el lugar, la casa de alterne o el panar, o como queramos llamar, y como vamos a llamar de una manera poco docente, didáctica, a esos lugares, con instalar ese bar como un motel, bueno, pues tenemos las cosas solucionadas. Si llega la policía y pregunta al propietario qué hacen aquellas señoritas por ahí, él puede decir que son clientes y que él que solo se les dedica a alquilar las habitaciones y lo que hagan en ellas, que no pasa nada. Bueno, pues esto es parte de la hipocresía por la que no se puede regularizar este 25% que ocurre en el caso de España, ¿no? Hay países que el tema de la prostitución lo tienen francamente bien definido, porque son trabajadores normales que tienen una cotización social, que tienen unos pagos a la seguridad social, que tienen unas pensiones, que tienen una protección sanitaria, que tienen una protección para el futuro, ¿no? Pero claro, eso aquí en España y en otros sitios no queda bien, ¿no? De hecho, somos uno de los países que más utiliza el turismo sexual, ¿no? A muchos que no se comen un rosco en el país en el que viven, monten avión, se convierten en guapos y aparecen en Cuba o en Tailandia, donde sea, y se convierten en durante el viaje de 7 o 8 horas en tíos o tías muy atractivas y conquistadores consumados, ¿no? Bueno, pues esto ya es parte de la hipocresía que entraña, como ya os digo, el mundo de
la economía sumergida. Pero también están los agentes black, también están los cobros por representaciones, los cobros por cosas que no se hacen, todo el tema de políticos manifiesta o supuestamente corruptos, de gente que trabaja con ellos, ya saben lo que está pasando con el caso NOS, o también el caso de, desgraciadamente, de lo que pasó en Madrid, Palmarés, hace unos años, en el que ciertas personas se montaron un negocio para que fuesen unos chavales que les compras y desgraciadamente sabéis que murió encima, ¿no? Bueno, pues eso es todo parte de lo que son las actividades relacionadas con la economía sumergida. Bueno, pues todo esto, evidentemente, no solo es el 25%, porque hay varios tipos de actividades. También puede considerarse parte de la economía sumergida, pues los chavales jóvenes que hagan clases particulares y no pasan factura, o los que ponen copes y no y cobren bajo manga, o los que trabajan como niñeres y tal, pero bueno, son aspectos que son mucho menos importantes comparados con el gran boom, digamos, el gran nicho de mercado de la economía sumergida, que es todos los grandes robos a mano armada que se cometen a niveles macro, ¿no? Bueno, problemas, pues evidentemente para Palestina hay una reducción de los ingresos públicos porque todo esto que está aquí, como no aparece fiscal, ni contablemente, ni laboralmente representado por ningún sitio, pues implica menos impuestos. Por eso en los últimos años, claro, el problema de ajustar los presupuestos generales del Estado implica que no hay ingresos suficientes para todos los gastos estatales y aparecen una serie de auditores fiscales, contables o laborales que están intentando cazar gente que está cometiendo delitos contra la economía del país, ¿no? El empleo precario es un empleo precario, evidentemente desprotegido, porque la gente que trabaja allí, pues muchas veces son gente con unas carencias económicas que los obligan a trabajar al coste que sea y firmando casi la pena de muerte para poder trabajar. Recordar en aquella serie que era la de Aída, en el que Mauricio Bolmenero tenía unos sudamericanos y tratábamos como le daba la gana, insultábamos y luego todavía casi tenían que pagar por el derecho de formación o por el derecho de darles un trabajo supuestamente digno en un país, ¿no? Bueno, pues está todo relacionado. Y claro, después un gobierno intente determinar leyes que supuestamente van a flexibilizar el mercado de trabajo, pues va, desde mi punto de vista, con este punto de vista, contra lo que es la regularización de estos puestos de trabajo en la economía sumergida, ¿no? Porque si tú precarices el mercado de trabajo, si tú flexibilizas el mercado de trabajo, lo que das mano es para que algunos empresarios, que son unos auténticos impresentables, lo que hagan sea, bueno, pues establecer un tipo de contrato que está metido dentro de lo que es la economía sumergida manifiestamente, ¿no? Impide que otras personas que podrían desarrollar esa actividad trabajen, porque imaginaros que hay por ahí alguien que está prejubilado de una actividad cualquiera y está dedicándose a hacer chapuces, que evidentemente ya no va a cobrar el IVA porque no lo puede, porque no lo permitiría, porque si no le quitaría la prejubilación, y otra persona que es fontanero, pintor o lo que sea, y que sí trabaja obligado a cotizar a Hacienda, pues evidentemente el coste sería más elevado que esa persona que hace la ñapa, con lo que el profesional de verdad no puede trabajar, ¿no? Y luego hay un riesgo con la seguridad propia y colectiva. Se trabaja mucho más rápido, se trabaja a horarios acelerados, se trabaja con riesgo para la propia salud, pero también para la colectiva. Imaginaos el caso de las macrofiestas, imaginaos el caso de los macro eventos en los que tendría que haber un aforo de 5.000 personas, se venden 20.000, ¿no? Todavía estas navidades en Gijón hubo un grupo, no vamos a decir nombres, que vio como una macro fiesta que se va a desarrollar en Fomento tuvo que ser suspendida por, bueno, pues algunas condiciones que vulnerarían alguna de la normativa fiscal, contable o laboral que llevaría a que esa actividad cayese francamente en el mundo de la economía sumergida. Bueno, con estos ejemplos pinceladas, yo creo que quedó bastante bien definido lo que es la economía sumergida, lo peligroso que es la economía sumergida, no solo para lo que son los ingresos del país, sino para las personas que desgraciadamente trabajen dentro de ese campo y para las personas que de una manera u otra sufren los resultados, ¿no? No todo es el tema por ejemplo, los babysitters o las niñeres o los chavalinos, los chavales que dan clases particulares y no pasan factura, que bueno, son periodos de la vida que todos pasamos, sino que bueno, pues hay aspectos mucho más importantes, como puede ser el tráfico de todo tipo de instrumentos, el tráfico de personas, el utilizar mano de obra infantil o trabajar
casi bajo condiciones de esclavos, que deberían significar que los gobiernos diesen un paso al frente y evitasen este tipo de humillaciones hacia las personas. Y como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias.